Continuamos con más de nuestro programa Chic Magazine Miami. Bueno, y ahora vamos a hacer un recorrido por la página de la casa, elvenezolanonews.com, para enterarnos de lo último en entretenimiento. Y comenzamos con una lamentable noticia. Hospitalizan a la ex Miss Mundo 1955, Susana Duim, tras sufrir un ACV. Tras haber sufrido un accidente cerebrovascular, la ex Miss Mundo 1955, Susana Duim, fue trasladada a una clínica privada de la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, donde reside desde hace muchos años. Amigos de la ex reina de belleza y locutora Carmen Susana Duim comentaron a Unión Radio que el accidente la sorprendió mientras dormía y que la mantienen bajo sedación mientras le practican una serie de exámenes médicos. Lamentable noticia esta que estamos diciendo en este momento. Vamos con más a ver qué tenemos. Seguimos con la página de la casa del venezolanonews.com. Bueno, cantante venezolano ya se convirtió en papá, pero ¿quién será? Miren, Luigi Castillo del dúo venezolano San Luis ya se convirtió en papá. A través de sus redes sociales informó que Jimenita se adelantó casi una semana, bueno, su segunda hija. Aclaró que por este motivo no pudo asistir a los ensayos en Punta Cana para los premios Hit. No todos los días te nace una hija, por supuesto que no todos los días te nace. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Actriz de Matilda reveló su sexualidad. Oh my God, veamos de qué trata esto. Mara Wilson, protagonista de la película Matilda, usó su cuenta Twitter para solidarizarse con las víctimas del atentado que acabó con la vida de 50 personas, incluyendo el tirador, este sábado en una discoteca gay de Orlando. La actriz aprovechó para revelar públicamente su sexualidad y recordar lo bien que se ha sentido dentro de la comunidad homosexual. Así es. Veamos qué más tenemos. Osmariel Villalobos fue flechada por Cupido. Bueno, a todos los fans ya saben, ya fue flechada. La modelo y presentadora de televisión venezolana, Osmariel Villalobos, dio a conocer que fue flechada por Cupido al revelar que está saliendo, o mejor dicho, conociendo al exjugador de soccer, Juan Pablo Galvis. Ay, ay, ay. Cala se despide de CNN, preparará nuevos programas de televisión. En las últimas horas, usuarios del Twitter en todo el mundo han expresado sus mejores deseos al periodista Ismael Cala luego que anunció su retiro del canal internacional de noticias CNN en español luego de 5 años continuos de su exitoso show de entrevistas Cala. Creo que no, ahí dice que prepara nuevos programas de televisión, pero creo que no ha dado más detalle al respecto. Cantante del Taxi será sometido a una delicada cirugía. Veamos qué dice la página de la casa. Luego de ser sometido a una cirugía de trasplante de hígado en Nueva York, el cantante William Reina, quien popularizó la pegajosa canción El Taxi, se debate entre la vida y la muerte. El rapero fue hospitalizado hace 3 meses debido a su delicado estado de salud. Los médicos que atienden al cantante concluyeron que debían realizarse un nuevo trasplante de hígado, ya que cuando tenía 18 años tuvo que ser sometido a una intervención similar. Esta vez, sin embargo, la reacción no ha sido la esperada por los profesionales. Lamentable noticia. Esta pareja venezolana reveló el sexo de su primogénito. Los actores Sabrina Seara y Daniel Elvitar anunciaron en exclusiva para la revista People en español el sexo de su niño. Para hablar de su primogénito, realizaron una sesión de fotos donde aparecen junto a su mascota y rodeados de globos azules. Evidentemente, un varón. ¿Conoce el cortometraje que acompañará el film Buscando a Dory? Bueno, Piper es la pieza que acompañará a la película Buscando a Dory cuando llegue a los cines el próximo 22 de junio. Se conoció por El Nacional que el pasado mes de abril se dieron a conocer las primeras imágenes del nuevo cortometraje de Pixar. ¿Lo queremos ver? Así es, vamos a verlo. Y hablando de Dory, mañana es el gran día porque es el estreno mundial de Buscando a Dory. Hoy es el día, el viaje de campo, la migración de mantarrayas. Migración de mantarrayas. Migración significa ir a casa. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Quién les dice a las rayas a dónde ir? El instinto. Algo muy dentro de ti que se siente tan familiar que tienes que hacerle caso. ¡Oh, mamá! ¡Papá! ¡Tengo una familia!
Jamás te olvidaremos, Dory. Pero ¿y si yo te olvido? Los extraño mucho. Sí, Dory, la simpática pececita azul con serios problemas de memoria es la protagonista de la nueva aventura en el océano de Disney que llega finalmente a las salas de cine de todo el mundo mañana viernes en su nueva vida en el arrecife con Marlin y Nemo. A Dory repentinamente le llegan a la memoria recuerdos de su infancia y detalles de la vida con su familia. Decidirá emprender un viaje en busca de sus seres queridos. El problema, pues, que la corta memoria de Dory no facilitará mucho a la investigación. Buscando a Dory o Finding Dory en inglés es una película en animación 3D y es la secuela de Buscando a Nemo, distribuida por Walt Disney Pictures, producida por Pixar y dirigida por Andrew Staton. Cuenta con las voces de grandes: Ellen DeGeneres como Dory, Albert Brook como Marlin, el padre de Nemo, y Hayden Rollins como Nemo. Y la fecha de estreno es finalmente mañana, 17 de junio. ¿Entiendes cómo me siento? Sí. Pues mejor hay que irnos. ¡Pero qué cosa! ¿No es grandioso? ¡No! ¡Voy a vomitar con esa cosa! ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no sé nadar bien. Creo que nadas hermoso. Te lo agradezco. No, hay de qué. Espera. Sí. ¿Dory? Sí. ¡Éramos amigas! No. Era divertido porque te contaba una historia y luego la olvidabas por completo, así que te la contaba una y otra vez. Estoy buscando a mi familia. ¿Estás loca? Es muy peligroso. ¡Manos! ¿Manos? ¿Mami? ¡Ay, por Neptuno! ¡Definitivamente no es baño! Ay, perdón, quiero parpadear. ¿Ustedes no cierran jamás los ojos? Mañana es el día en que todos nos volvemos niños y vamos a ver este estreno de Finding Dory. Bueno, y nos vamos con un TBT, obviamente hoy es jueves, que nos recuerda que cada uno tiene el poder de cambiar el mundo. No sin antes recordarte que Chic Magazine lo puedes disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde y lo reponemos para ti a las 12 de la noche. Nos vamos, nos despedimos, un besito y lo dejamos con este tema que nos recuerda que en este mundo sí cabemos todos. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. So we all must lend a helping hand.